tercera edición de la Feria de Empleo de Guecho, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Guecho desde su Centro de Empleo y Promoción Económica, Guecholán, que tiene un objetivo muy claro, ¿no? Es una iniciativa más en lo que es la lucha contra el desempleo, en lo que es la promoción económica del municipio, un objetivo, una preocupación y una ocupación básica en lo que es la labor municipal, en este caso teniendo en cuenta la difícil situación económica en la que estamos inmersos, ¿no? Estamos trabajando con recursos importantes para trabajar en tres líneas fundamentales. Una primera, en la formación de desempleados, que es la herramienta fundamental y básica para afrontar la situación de desempleo. También lo estamos haciendo en la intermediación entre empresas y desempleados, de tal manera que esa formación se sitúa para trabajar un perfil que sea atractivo para las propias empresas, y también en lo que es la intermediación de empresas desempleados, iniciativas como esta, la Feria de Empleo, para que conseguir esa intermediación, ese encuentro entre el desempleado y las empresas que necesiten trabajadores y trabajadoras, y que de ese encuentro fructifiquen la realización de contratos y puestos de trabajo en definitiva. Tercera edición con resultados buenos. En este caso tenemos 18 empresas que concurren a esta feria con ofertas de puestos de trabajo, tenemos 54 puestos de trabajo que se ofrecen y tenemos 155 personas desempleadas del municipio de Guecho que se han acercado para realizar las entrevistas, etcétera, y poder encontrar ese puesto de trabajo. Estamos trabajando, por tanto, en esas dos líneas, formación e intermediación, pero también en lo que es el impulso del sector fundamental para Guecho, que es el sector comercial y hostelería, con el objetivo último de hacer frente al desempleo, ¿no? Y en ese sentido, recordar que lo estamos haciendo con iniciativas muy potentes como son las ayudas para la contratación. Hemos habilitado una línea de subvenciones directas de hasta 2.500 euros de subvención directa a las empresas de comercio y hostelería que contraten desempleados guechotarras para este periodo navideño fundamentalmente, y por tanto también con esa línea de subvenciones directas intentamos propiciar que las empresas se animen a la contratación de desempleados guechotarras y que esa apuesta por la contratación desemboque en un buen resultado de la Feria de Empleo también, ¿no? Por tanto, seguiremos nuestro compromiso para seguir haciendo frente a esta situación difícil en la que todas las administraciones públicas tenemos que trabajar, sin duda, en tanto el desempleo es sin duda la primera preocupación ahora mismo, tanto en Guecho como en el resto del país, ¿no?